Torrío Naturalmo en busca de Bonte ante o Juventud no Sar nun día con protagonismo para a familia Abalde. O pai Alberto Abalde, o que fora capitán do Bradoiro, estaba na bancada. O fillo Alberto Abalde Jr. estaba na cancha. O pai foi homenaxeado antes do encontro. El gardou as formas. A súa muller, a nai de Alberto, custoulle máis, amosou nervios. O seu fillo xogaba por primeira vez no Sar en ACB. Co seu pai, símbolo do Bradoiro, vendo na bancada, para Alberto Abalde Jr., este foi un partido moi especial. Un partido super especial para mí, la que fue casa de mi padre, y bueno, yo tengo mucho cariño a este equipo, he sido socio, y para mí es un honor haber jugado en Sar. O Río Natura Mombús e o Juventud ofreceron un partido de continuas alternativas no marcador. Un partido de resultado ajustado, los que las carencias ofensivas acabaron condenando a santiagueses. 38% en tiros de 2, 26 en tiros de 3 y 76 en tiros libres para un total de 67 puntos son datos de equipo perdedor. Las porcentajes son paupérrimas, ainda así, tivemos opción de estar en el partido y de llevarnos a victoria, ¿no? A pesar dos malos guarismos, o Obradoiro acabou a primeira parte con vantaxe, 38-37, grazas a unha canastra de Carraxe de Pavel Pumpre. No terceiro cuarto, as defensas predominaron sobre os ataques. Sabané foi un muro infranqueable para o xogo interior do Río Natura Mombú. Un par de acertos desde a línea de tres puntos foron a clave para que seguira con opción de triunfo ata os derradeiros minutos, donde houbo outro encontro. Erros como este de Alberto Corbacho e unha serie de malas decisións en sucesivos ataques levaron o equipo a derrota por 67 puntos a 71. Malet con 16 puntos e Corbacho con 12 foron os máximos anotadores do partido.